En menos de 3 minutos voy a comentarles qué pasa con el sistema tributario colombiano y qué sucedió con la reforma tributaria que hace un año votó el presidente Santos y que tuvo en el Polo el único partido que la votó en contra. El sistema tributario colombiano es un sistema inicuo, porque la lógica democrática dice que deben pagar más los que más tienen, menos los que menos tienen y nada los que no tienen nada. Y en Colombia las cosas funcionan exactamente al revés. El aporte del IVA, que es un aporte que cae principalmente sobre los pobres y las clases medias y los sectores populares, aporta alrededor del 60% del total del recaudo. Otra masa muy grande de los impuestos, y hablo de antes de la reforma tributaria, otra masa muy grande de los impuestos la pagan los asalariados mediante la retención en la fuente. Y sorpréndanse ustedes de este dato, las 89 empresas privadas más grandes de Colombia apenas aportan el 4.6% del total del recaudo nacional. Con un agravante además, los dividendos en Colombia no están grabados por el sistema tributario, entonces aquí los banqueros pueden hacer, para poner un ejemplo, inmensas utilidades que no les resultan grabadas, u otro tipo pues de, digamos, de personajes de esa realidad, de esas características. ¿Y qué pasó con la reforma tributaria de Juan Manuel Santos? Él dijo que los ricos iban a chillar, y efectivamente chillaron, pero de la felicidad, porque les bajó a las transnacionales y a los grandes monopolios los impuestos en 8 billones de pesos, billones de pesos les disminuyó los impuestos. Plata que recuperó, por otro lado, aumentando el IVA contra los sectores populares y las clases medias y grabando con especial fuerza a la clase media colombiana, a quien la están convirtiendo cada vez en una gran Paganini, repito, siempre para beneficiar a los grandes inversionistas, particularmente a las mineras, a las transnacionales. O sea que fue una reforma tributaria que le bajó los impuestos a los Carlos Slim, para poner un ejemplo, y se los subió a las clases medias y a los pueblos rasos. Si algo hay que cambiar en Colombia por una lógica democrática, es el sistema tributario colombiano, porque además este sistema, al golpear la capacidad de compra de las mayorías laboriosas de este país, termina deprimiendo también su capacidad de compra y en esa medida golpeando a la industria y al agro nacional.